La venganza vikinga. Cédele salud y que San Miguel vele por ella y fortalece mi brazo para que pueda protegerla. Has estado despierto toda la noche. Padre, te enfermarás si no duermes. ¿De qué sirve un soldado que duerme en su guardia? Deja la guardia a otros. Eres un rey, debes descansar. No cuando el reino está en peligro. Padre, si Harald viene... ¡Calla! Nadie te hará daño aquí. ¿Qué fue eso? No te preocupes. No la verás. Guarda la espada, ahora, muchacho. No te sienta bien. Me siente bien, o no, se queda conmigo. Bodil no quiere verte. ¿Qué eres? ¿Su perro guardián? ¡No la verás! Solo eres un perro asustado. Eres pequeño. Y buenos días a usted, mi señor. Harald, ¿no te cansas de causar problemas? No vine a causar problemas. Solo vine a ver a mi prometida. Pero tu perro guardián no paraba de ladrar. Apestas alcohol. Y mi hija no es tu prometida. Entonces pronto estará muerta. ¿Qué? ¿Crees que con rezas alejarás la maldición que la atormenta? Tu hija está agobiada por magia negra. Todos lo sabemos. Para liberarla, necesitas a alguien que honre las viejas costumbres. ¿Qué? ¿Alguien como tú? Sí, alguien como yo. Dame su mano y me aseguraré de que se cure. Largo de aquí con tu hechicería. Tu nuevo dios te hace débil, Eric. ¿Te atreves a blasfemar en mi reino? ¿Tu reino? Supongo que lo es por ahora. Ten cuidado con lo que dices. ¿Sabes lo que dice la gente? Dicen que desde que el rey Eric subió al trono, no hemos tenido más que plagas, malas cosechas. Y cada año, más problemas con los exitas. ¿Y sabes lo que están susurrando?
que tal vez nos vendría bien un nuevo rey. Alguien audaz y joven, tal vez. ¿Cómo te atreves? ¿Quieres mi corona? Pues prueba tu espada con un hombre de verdad, no contra un mocoso. No vine aquí a matar a mi suegro. Dale a Bodil un beso de mi parte. ¿No tengo suficientes preocupaciones como para que empieces una pelea inútil? Señor, intentaba llevarse a Bodil. ¡Puedo proteger a mi propia hija! Yo también quiero protegerla, haría lo que sea por ella. Necesito un hombre que pueda protegerla, no quien quiera protegerla. Oí peleas. Harald estuvo bebiendo. Y trataste de pelear con él otra vez. Te matará, Run. No podrías soportar eso. Deberías de escuchar cómo habla de ti. ¿Qué clase de hombre sería si me quedara ahí sin decir nada? Uno vivo. Eso es lo que importa. Tu padre es demasiado amable con Harald. Es una víbora en su propia casa. Una víbora rica. Con muchos hombres. Los hombres de tu padre. Si yo no estuviera cerca, creo que dejaría de dar problemas. Bueno, pues no te tendrá. No mientras yo respire. No es difícil que un hombre deje de respirar. No tienes fe en mí. Tú no tienes fe en ti mismo. Tomando una espada cuando podríamos ir a Ogni, no. O a Irlanda, o a Horvik. Hay cientos de lugares a los que podrías llevarme. Soy el hombre de tu padre. Hice un juramento a él, a este lugar. Bueno y leal, Run. Tienes razón, por supuesto. No llegaremos tan lejos como a Orkney. Harald cree que estás maldecida. Tal vez lo estoy. Por alguna brujecita en el bosque. No, no te asustes. Esta tierra nunca nos quiso, Run. Ni a mí, ni a mi padre. Ni al padre de mi padre. Esos bosques están llenos de gente que nos quiere muertos. No es ninguna sorpresa que nos maldigan. Pueden maldecir todo lo que quieran. Este castillo es fuerte. Y hombres fuertes lo protegen. Lo protegeremos hasta la última gota de sangre. Mi padre es afortunado de tenerte. Aunque él no lo sepa. Escucha, Run. Cuando ya no esté, no. Prométeme que cuidarás este castillo. El castillo de mis padres. No dejes que caiga. Lo prometo. Pero no morirás. Al menos no pronto. Vivirás. Y nos casaremos. ¿Bodil? Frida te llevará a los manantiales para que te bañes. Y recuerda rezar a Nuestra Señora por salud y fuerza. Sí, padre. Run, necesitamos leña. Ve a la aldea y consigue un poco.
¡Run! ¿Mi señora? Hablaré claro. Tienes coraje, pero no tienes fuerza. Y fuerza es lo que necesitamos ahora. Bodil mejorará. Esa es una convicción que compartimos. Pero ella nunca será tuya. Mi señora haría cualquier cosa para curar a Bodil. Hacemos todo lo que podemos. Ahora está en manos de Dios, no en las tuyas. Debo pedírtelo otra vez. ¡Ve! ¿Mi señora? ¿Le rezaste a Nuestra Señora? Sí. ¿Y a la Santa de la Primavera? Sí. Cuéntame la historia de la Santa. Siempre te la cuento. Cuéntamela otra vez. La Santa era una chica como tú y su padre le pidió que se casara con un pagano y ella se negó. Así que su padre le cortó la cabeza y brotó un manantial donde cayó su cabeza. Y ahora es un lugar de curación, donde el amor de Dios puede brillar en este mundo sangriento. ¿Y crees que se abrirá otro manantial? ¿Qué? Cuando me corten la cabeza. Bodil, nadie te va a cortar la cabeza. Prefiero morir antes que casarme con Harald. Nadie te obligará a casarte con Harald. Hemos estado aquí 100 veces y la Santa no me ha curado. Harald dice que tiene una cura de los antiguos dioses. Ya no somos paganos. Si la Santa no me cura, Padre dejará que Harald tenga su oportunidad. Es lo que más me temo, Frida. No te casarás con Harald. Padre odia a Run casi tanto como a Harald. Tu padre es un buen hombre, pero a veces no puede ver más allá del filo de su espada. Le pedí a Run que se fuera conmigo, pero él no dejaría a padre. Y con razón. Es un buen hombre, es un hombre leal y algún día será un buen esposo para ti, cuando estés mejor. Ven. Frida. ¿Sí? Si hubiera una cura. No la hay. No, no hay cura. Pero si la hubiera, la conocerías, escucharías de ella. No escucharía palabras impías. Frida. No, ven. Te conozco. Sé que tu familia sigue a los dioses antiguos, Frida. Está en tu nombre. Tal vez un poco. Solo para no molestarlos, ya tengo muchos problemas como para molestar a los dioses. Pero soy una buena cristiana. Rezo a Nuestra Señora, al Señor, a la Santa de la Primavera y, de vez en cuando, a los demás. Nuestra Señora necesita toda la ayuda posible estos días. ¿Y la cura? Se rumorea que cuando tu padre tomó el trono, el viejo sabio aún vivía. Y cuando la maldición se llevó a tu madre, Dios la guarde. Se rumoraba que él conocía a la cura. ¿Y la conocía?
Nunca lo supimos. Tu padre fue herido, los escitas estaban sobre nosotros. Y estábamos muy asustados para dejar el castillo. Además, solo eran chismes, rumores, no sabemos la verdad. Pero podría ser verdad. No voy a dar falsas esperanzas, no lo sé. Pero decían que el viejo sabio se escondió aquí en el bosque, cerca del lugar sagrado. No está lejos de aquí si conoces el camino, pero vamos andando. ¿Cuántas mujeres crees que han sido asesinadas por hombres? Buenas cristianas. ¿De qué estás hablando? Si cada una tuviera un manantial, toda esta tierra se inundaría. ¿Más leña para el rey? Parece que nadie duerme en ese castillo. Bueno, hay mucho para estar despierto. ¿Como escitas, jázaros y brujas en el bosque? ¿O simplemente Harald y sus chicos bebiendo otra vez? Eso no es nada. Escuché que tú y Harald pelearon en la mañana. ¿Y? Eso es valiente. No muchos se enfrentarían a Harald. Bueno, ya sabes cómo es, Astrid. A veces un hombre se tiene que defender por sí mismo. ¿Estabas asustado? No. Bueno... ¿Solo un poco? Ningún hombre está libre de miedo, Astrid. Pero no domina al guerrero. En fin, será mejor que vuelva el rey que querrá su leña. Un placer verte, Astrid. A ti también, Run. Manténnos a salvo. Señor, yo pensé en lo que dijo, pero no puedo poner mis ojos en alguien más. Boudil es a quien amo. Ella es todo lo que veo. Usted cree que no soy un luchador, pero se equivoca. Lucharé por Boudil. Mientras tenga aliento, lucharé por ella. ¿Quieres casarte con un cadáver? Ella va a mejorar. Usted mismo lo dijo. Eres tan ciego como débil. Mi hija se dirige a la tumba. Señor, ¿dónde está su fe? Se equivoca. ¡Se equivoca! ¡Boudil no morirá! Ya acosté a Boudil, señor. Run, detente. Madre bendita, ¿vas a hacer que te persiga todo el día? Quédate quieto, muchacho.
todos esos gritos y llantos, ¿cómo se supone que Bodil va a soportar todo este ruido? Sería mucho mejor si pasaras ese tiempo rezando por ella. Todo lo que hacemos es rezar, Frida, y todavía no se recupera. Incluso el rey perdió la fe. Es un hombre muy fuerte y necesita hombres fuertes a su alrededor. Me llama mocoso. Y se equivoca, ¿cierto? Eres fuerte. Tal vez no con la espada, pero sí de corazón. ¿Y eso qué importa? Oh, Dios, perdóname. Desearía saber más, pero puede haber una manera de ayudar a Bodil. Pero puede que sea una manera pecaminosa. Que todo el pecado caiga sobre mí. Haría lo que sea por Bodil, incluso sacrificar mi alma. No digas tonterías. Se rumora que hay un hombre en el bosque que aún sigue a los dioses antiguos. Se rumora que tiene una cura. Y Harald cree que puede encontrarlo. Por eso cree que puede curar a Bodil. Sí, pero él no conoce el camino. ¿Y tú sí? Ah, que Dios me perdone. Cerca de un asentamiento Skild, pasando el río, hay una piedra erguida. El rey destruyó todos los lugares sagrados, pero este permaneció oculto. En 2 días es el solsticio. Si este hombre sigue vivo, entonces estará ahí. Al igual que yo. Y si tiene la cura, la traeré de vuelta. El bosque es un lugar peligroso. Esas brujas son muy peligrosas. Sí, iré solo. No haré ruido, no haré fogatas. No estoy muy segura de cómo se lo ocultaré al rey. Él sabrá que te fuiste. Con todos sus hombres fuera, le preocupará. Necesita sus hombres a su alrededor. Tienes que estar seguro, Run, seguro de que este es el camino que quieres tomar. ¿Cómo podría no estarlo, Frida? Esta es la primera esperanza que he tenido en mucho tiempo. Debo intentarlo. Entonces que Dios esté contigo. Intentaré ocultárselo al rey tanto como pueda, ¿sí? No, yo se lo diré. ¿Run? No soy un cobarde. Iré a verlo ahora. ¿Y ahora qué, muchacho? Señor, conozco la cura que Harald pretende ofrecer. La conocemos. Los dioses antiguos no tienen lugar aquí. He pasado media vida tratando de erradicar esa herejía. Y ahora vienes con... Es más que eso, señor. Hay un sabio en el bosque y él sabe cómo romper la maldición. Es una historia. Un cuento supersticioso. Harald lo cree. ¿Qué hay de malo en investigarlo? ¿Qué hay de malo en intentarlo? ¿Qué hay de malo? Tu alma no significa nada para ti. Señor, usted expuso a todos los adivinos hace años. Si uno sobrevivió, entonces tal vez Dios así lo quiso. Tal vez hay una razón para eso. Señor, que todos los pecados sean míos. Deme su bendición, por favor, déjeme ir a buscarlo. No puedo permitirlo. ¡Qué bien hago aquí! ¿Sirves a tu rey? ¿Lo has olvidado? La mitad de los hombres no están. La otra mitad habla abiertamente de unirse a Harald. Cada semana otra aldea es quemada por los escitas. Cada semana perdemos otro fuerte. ¿Crees que puedo dejar ir a un hombre leal? Puede dejar ir la vida de Bodil. ¡Cómo te atreves! ¡Run! ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves? No soy un cobarde. Me atrevo a más de lo que cree. Iré con o sin su permiso. Veré a Bodil curarse. ¡Me sacas de quicio, muchacho! ¡Cada vez que te veo! Bodil no será tuya. Ahora vete.
Ve a buscar tu cura si estás tan seguro. Pero no vuelvas con las manos vacías. Y si Bodil sigue enferma para cuando vuelvas, ¡te colgaré en un árbol! ¡Vete! ¡Santo padre! ¿Entonces te irás? Tengo asuntos con el rey. ¿Asuntos con el rey? Sí. ¿El mismo rey que te echó y amenazó con colgarte en un árbol? ¿Cómo lo sabes? Todo el castillo lo escuchó gritar. ¡Run! ¡Mi hermano pequeño! ¿Cómo pudiste? Sin el favor del rey, ¿qué más tenemos? El rey está cansado. Lo verá diferente cuando vuelva. ¿Regresar de dónde? ¿De una loca aventura en el bosque? Tendrás suerte si los escitas no te cortan la cabeza. Los escitas no me cortarán la cabeza. Pobre Run. Siempre queriendo ser el guerrero, pero nunca con la fuerza para hacerlo. Si tan solo mantuvieras la compostura, mantén tus ojos lejos de la hija del rey. Hermana. Di lo que viniste a decir. ¿Qué será de nosotros cuando te vayas? No me iré por mucho tiempo. ¿Y si lo peor sucede en todo caso? Tu marido volverá pronto cuando los barcos regresen. No tardará mucho. No toma mucho tiempo morir de hambre, Run. Solo tomé comida para un día o dos. No vine aquí por comida. Run. Aunque encuentres lo que buscas, ¿de verdad crees que la princesa podrá ser tuya? Sí. Desearía tener tu fe. Que Dios te acompañe entonces. Y si te casas con una princesa, solo acuérdate de nosotros. ¿Te vas tan pronto? Sí, a primera hora. Thank you.
Desearía tener la fuerza para ir contigo. Debes guardar tu fuerza. ¿Guardarla para tu cama? Sí. Si mi padre lo supiera. No sé si tu padre cambiaría de opinión algún día. Si no ve lo bueno que hay en ti, entonces es un tonto. Pero yo no soy mi padre, Run. Te elijo a ti. Si tan solo tuviera la fuerza, estaríamos a 100 millas de distancia, a 1000. Cuando estés bien. Cuando esté bien. Lo haremos. Confía en mí. Lo hago. Se siente bien. Ojalá pudiéramos estar más tiempo juntos. Estás agotada. No debimos haberlo hecho. Lo haría otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Me agotarías entonces. Entonces debes guardar las fuerzas para el viaje. Toma. Incluso si buscas una cura de los dioses antiguos, mejor no molestar al nuevo. Cuídate, Run. Lo prometo. Prométemelo. Lo acabo de hacer. Entonces es el doble de seguro. Bodil, Bodil. Vamos. Run. Oh, Astrid. Soy yo, Run. Sí, claro. Dicen que te vas, que el rey te desterró. No, no es... El rey no me desterró. Buscaré una cura para Bodil. ¿Una cura? ¿Qué es? Sí, bueno... Bueno, es que hay un lugar donde puedo encontrarla. ¿Puedo ayudar? Astrid, no es trabajo para una mujer. ¿Sabes cómo atrapar un pájaro, Run? ¿Qué hongos se pueden comer? ¿Has dormido en un árbol? ¿No? Iré contigo, Run. Astrid, yo pasaré hambre un día o dos si es necesario. Esto es algo que yo debo hacer. Run. Astrid, suficiente. Astrid, no le digas a nadie de esto.
¿Bodil? Estás bebiendo demasiado. Hay escitas en el bosque, incluso cerca del fuerte. Hay que tener cuidado y estar sobrios. Te preocupas demasiado, Arne. Probablemente lo heredaste del rey. No hace más que preocuparse. Y por una buena razón. Cada año, menos barcos vienen del este. Cada año tenemos menos hombres.
menos caballos, menos esclavos. Su familia está maldecida y la maldición está empezando a hacer efecto. ¿Escuchaste lo que dijo ese hombre sabio? Puede ser curada. ¿Y qué mejor manera de probar de que los dioses nos favorecen? Más que a Eric. Mi padre sirvió a tu padre, igual que los padres de la mayoría de tus hombres. Ellos me sirven a mí. Eso aún puede cambiar. No si tú apoyas mi causa. Me estoy cansando, Arne. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es tu precio? ¿Oro? ¿Mujeres? ¿La oportunidad de matar a más exitas? ¡Ah! ¿Quieres un rey que te permita volver a ser un guerrero? Apóyame, Arne. Y tu espada no pasará un día más sin sangre. Podemos volver a ser fuertes. Podemos volver a ser temidos. Tienes mi espada, pero no para la sangre de los nuestros. El rey saldrá ileso al igual que sus seguidores, si no se resisten. Y cuando tomes el trono será legítimo. Te casarás apropiadamente con su hija. Después de todos los problemas por los que he pasado, sería un tonto si no lo hiciera. Vamos, tenemos mucho que planear. ¿Estás bien, Run? Perdón por saltar sobre ti. ¿Te mojaste mucho anoche? Vi tu refugio, no era muy bueno. Encontré una cueva, pensé en decírtelo, pero no creí que quisieras verme. Astrid. No te alegras de verme, ¿entiendes, verdad? ¿Lo que acabamos de escuchar? Sí. Conspiran contra el rey. Lo sé. Run, lo harán aunque Odil no esté enferma, eso no importa. Pero volvamos, este lugar es peligroso. Así es, no necesitamos... Oh. El asentamiento Sai. Seguramente no querrás. Ven, vámonos. No, Bodil me necesita. El sabio vive en el bosque, todavía puedo encontrarlo. Y también está la piedra erguida. Está ahí, tenemos que encontrarlo. Conozco el camino. Y estaba pasando el río, pasando la aldea y... Conozco el camino. ¡Vamos! ¿Esta es la piedra? ¿Cuántas puede haber? Nunca vi una antes. Me pregunto cómo permaneció tanto tiempo. Porque la mayoría de la gente que sabía de ella está muerta. Suele suceder. ¿Tú eres el sabio? ¿Un hombre sabio estaría congelándose en el bosque en vez de estar en casa con una fogata? ¿Y una esposa? Soy el hombre que buscan. Mi sabiduría no está ni aquí ni allá. Mi nombre es Frode. ¿Quién demonios son ustedes? Soy Run y ella es Astrid. Vimos el humo de la aldea. Pensamos que... Estabas muerto. Pasé media vida escondiéndome. Puedo esquivar a unos cuantos exitas. Te estábamos buscando sé porque... Sé por qué me buscaban. Quieren acabar con la maldición de la familia del rey. ¿Viste
¿Viste eso con tu poder? No. Harald y Arn lo visitaron esta mañana. Lo escuchaste de ellos, ¿no? He pasado años huyendo del rey y sus sacerdotes, y ahora, de repente, medio reino espera que lo ayude. ¿Por qué debería hacerlo? Serías muy recompensado. ¡Ricamente recompensado! Sí, sé todo eso. Tu amigo, ¿cómo se llama? ¡Harald! Sí, me lo contó todo en la mañana. Oro, joyas, esclavas de Circasia. Son muy hermosas en Circasia. ¿Has estado ahí? No. Ah, bueno. Tomaré lo que pueda conseguir. No hay mucho donde elegir por aquí. ¿Cuál es tu oferta? ¿Mi oferta? ¿Crees que soy un tonto? No. No. Primero, Harald viene aquí. Y ahora tú vienes aquí. Y ambos intentan volver primero con la cura. Harald no me parece un hombre con mucha prisa. Pero si eres rápido, puedes ganarle. Pero eso depende de la recompensa que me des. Bueno, yo... Oro y joyas. Y también elegiremos a las chicas más lindas del mercado de esclavos. ¿Ah, sí? ¡Claro! Run reconoce a una chica linda cuando la ve. ¿Lo hago? Digo, no, quiero decir, así ¿y es... ¿Y tierras? Muchas tierras. Oh, tierras. Tierras para construir un templo. Sí, un templo. Sí, un templo. Un templo, sí, un gran templo. Al padre de todo. O tal vez... Dos templos, los que quieras, e incluso podemos darte uno de esos. Sí, sí, podrías ponerlos en un gran círculo. Un círculo, sí, un círculo. Oh, y oro y joyas. Y circasianas. Y circasianas. Si fueran más mentirosos, explotarían. ¿Por qué mejor los dos se largan de aquí? Den la maldita vuelta y no vuelvan más. Señor, entendemos que ha sufrido mucho. Pero la hija del rey está muy enferma y ella es dulce e inocente. ¿Por qué me importaría un carajo la zorra de la hija del rey? No hables así de Bodil. ¿Bodil? ¿Así se llama? Sí. Bueno, ¿por qué no la dulce e inocente Bodil se levanta de su cama y me lo chupa? ¡Oh! 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 Si dices su nombre otra vez, te cortaré la lengua. Ahora escúchame bien, maldito pagano. Necesito esa cura. Si no fuera así, te quemaría justo aquí, justo ahora. Supongo que los dioses te han enviado y saben de qué se trata. Ven conmigo. Haremos una ofrenda a los dioses. Te mostraré lo que necesitas. Dímelo aquí. ¿Por qué la tardanza? No sabes nada, muchacho. Hoy es la víspera del solsticio. No se ha hecho nada del trabajo. Tenemos que hacerle una ofrenda a los dioses para que reciban su parte. Incluso si no recibo la mía. No sabría qué hacer con oro y joyas, de todos modos. Una chica así anciana, sin embargo. Sí, bueno, eso es algo muy diferente. ¿Sabría qué hacer con eso? Sí. De vuelta a mi juventud. Ardiente, sexy. Sí.
Noches pegajosas. ¿Crees que escuche a los dioses? No lo sé. Nuestro sacerdote no hace nada así. ¡Los dioses han hablado! ¿Qué dijeron? ¡Dijeron que dejen al hombre hablar! Serán amables con su botil. Y yo seré el hombre que la cure. Pero quieren una ofrenda. Tres obsequios. Primero, el agua del lago sagrado. El lago sagrado, por supuesto. ¿Qué lago sagrado? ¡Oh, el muelle santo! ¡No! ¡No esa estúpida agua de orina! ¡No, no! ¡Oh, el lago sagrado! ¡El lago sagrado! ¡El lago! Oh, ¡medio día! ¿Ah? ¡Por aquí! ¡Se ve así! ¡Ahí! Creo que lo conozco. Bien, agua del lago. ¿Y...? ¡Oh, mujer irritante! ¡Basta, basta, basta! ¡Oh! ¿Dónde la encontraste? Oh, en realidad ella me encontró. Como sea, ¿qué más necesitamos? El bastón de Odín. ¿Bastón de Odín? Sí. ¿Cómo lo conseguimos? No sabes qué es el bastón de Odín, ¿cierto? Sí. Es una hierba. Oh. El bastón de Odín, ahora lo llamamos lanza de San Michael. Sé dónde encontrarlo. ¿Lo traes para que ella piense por ti? Bueno, ese es el segundo. ¿Qué más necesitamos? Oh. Un amuleto de una bruja escita. ¿No sabes nada de medicina? ¡Oh, Dios mío! Se puede curar la mordida de un perro usando un cabello de la misma bestia. Sí, esta es una maldición escita. Así que necesitan magia escita para solucionarlo. ¡Oh! Ya sé. Una bruja que vive cerca de ese lago. Sí, una loca. Muy loca. Su gente la echó, pero... puede negociar con ella y se los dará. ¿Qué tenemos que darle? ¿Por qué sabría que ofrecerle a una bruja? Ofrézcale lo que me ofrecieron. Sí, oro. Oh, chicas, puede que le interesen esas cosas. Oh, ya sé, ya sé. Un gato sin hogar, eso será suficiente. ¿Y cuando tengamos las tres? Entonces vienen y me las dan a mí. Sí. Mañana. Cuando la luna esté llena. ¿Aquí? ¿Aquí? Oh, no. ¿La chica que quieres curar está aquí? ¡No! ¡No! ¡Llévenla a su maldito castillo! Los veré ahí.
¿Y qué más dijeron? Tu compañero Harald me prometió un paso seguro. De hecho, aquí está mi escolta. ¿Sabías que estaban aquí? Oh, olvidé mencionarlo. ¡Qué tonto soy! ¡Dios! ¡Hay mucha gente aquí! ¿Alguien más se esconde por ahí? Estás muy lejos de tu amada, Ron. ¿Qué te trae por aquí? No es de tu incumbencia. Ah, no eres tan santo como aparentas, ¿cierto, muchacho? ¿Qué diría el cura? ¿Qué diría el rey? Como a perro regañado. Déjennos en paz. Nos vamos. Oh, ¿qué hace la bonita Astrid aquí? Parece que encontró una mascota. Ah, el perro de palacio. Pensé que era el amante de Bodil. ¿Estás robando mascotas, Astrid? Eres mala, Astrid. Ah, muy mala, Astrid. ¿Sabes qué le pasa a las chicas malas? No reconocerías a una chica mala aunque te mordiera la nariz. Tal vez lo disfrute. ¡Déjala! Ah, muy bien. ¿Ahora qué? ¡Buen golpe! Aquí no hay un rey que te salve, Ron. ¿Te matamos rápido o lento? Tú te lo ganaste. Siempre fuiste inútil, Run. Suficiente. ¡Nos vamos! Debiste matarlos. Si nos hubiéramos quedado, ya nos habrían matado. Estamos a salvo. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ah, sí? Incluso si es así, ¿qué esperanza tenemos de ganarle a Harald? Está con el sabio ahora. Nos preocuparemos por eso mañana. ¡No te rindas tan fácil! No. No, tienes razón. Aguantaremos por Bodil. Astrid, ¿qué pasa? Nada. Bien dicho. Y mira. Dios no sonríe o alguien lo hace. El bastón de Odín. El primero de tres. Ve a construir un refugio. Oh, no lo hagas. Horrible. Padre. Me temo que no. Harald. No quiero escuchar que digas así mi nombre. Cuando estemos casados, lo gritarás. ¡Sal de aquí! ¡Vete! Estás muy enferma, Bodil. Es esa horrible fiebre que nubla tu mente. Escucha a quién se lo dices. No puedo esperar a que...
que te recuperes. Preferiría morir mil veces a ser tu esposa. Eso sería un desperdicio y un poco ingrato después de todo lo que he hecho para conseguirte una cura. Vete. Por favor, vete. Lo haré, mi querida. Necesitas descansar. Mis hombres están buscando una cura. Pronto serás más amable conmigo. ¿Estás muy lejos de casa, Berego? Sí. Busco a un sabio. Muchos creen que está muerto. No te desvíes de este camino. Gracias. Ten cuidado con ella. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Bodil. Agua y hierbas. Encontrar una bruja será más difícil. Aparecen en cualquier forma. No hagas eso. Astrid, no. Tienes miedo, ¿sí? No me gustan las brujas. Dicen que mi madre era una bruja después de que mi padre murió en el río. No lo sabía. Bueno, ya no estás en la aldea. Siempre estás en el castillo cuidando a Bodil. Como sea, no era cierto. Solo era muy buena con las hierbas y ella me enseñó. Ninguna bruja de verdad se habría enfermado así. No importa.
Solo era una niña, pero ya no puedo enfrentarme a una bruja. Lo sé. Te enfrentaste a dos espadachines sin dudarlo. Orf y trolls son unos imbéciles. No están ni cerca de ser espadachines. Fue muy valiente que los enfrentaras por mí. No te lo agradecí. No hay problema. De hecho, yo soy el que debería de agradecerte por la forma que golpeaste a los trolls. Sí. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Así es. Sí. ¿Cómo se encuentran las brujas? Comienza por buscarlas. Caminan como elefantes entre hormigas. Mucho ruido. Tanto ruido es un milagro que el bosque no se vacíe. Puede que un niño los haya seguido. Sí, no queríamos ofenderla llamándola bruja. Un nordista y su mundo. ¿Qué significa eso? ¿Intentas ahuyentar a una mosca, muchacho? Han venido a buscarme y me alegro de que lo hicieran, porque puedo sentir que el destino los persigue. ¿Qué significa eso? ¿Creen que soy una divina barata que trabajará gratis? Si escuchan lo que el destino tiene reservado, hay un precio. No me importa el futuro. Bueno, no al menos el mío. No, eso te hace excepcional. Pero tal vez el de alguien más, sí. La chica. La hija del rey Varego. Sí, Bodil, ¿cómo está? Peor cada hora, pero no necesitas una divina para saberlo. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Es triste y antinatural cuando muere alguien tan joven. Las maldiciones de mis hermanas están sobre ella y siempre fueron crueles. Por favor, debemos romper la maldición. ¿Debemos? ¿Deberíamos? Me pides mucho y no tienes nada que darme. Tu gente y la mía son enemigos, Varego. Puede que sea una exiliada, pero una traidora. Por favor. Al menos la chica no morirá siendo una doncella, ¿no? Basta de hablar, niño. ¿Qué me ofreces? Esto es lo más valioso que tengo. No. Oh, lo siento. Será suficiente. Ven conmigo. Yo sé lo que necesitas. Frida, ve a buscar a Harald. Dile que le pagaré lo que sea. Sí, señor. Mi padre tomó estas tierras y resistió contra los házaros y los petranecos y los escitas. Y ahora se las di a un cobarde. No seas tan amargado, anciano. Mejor que Bodil duerma conmigo, en lugar de una tumba, ¿no? Además, tu reino está en buenas manos.
Bodil me dará buenos hijos. Y tus ancestros no tendrían motivos para quejarse. Tú, por otro lado, puedes que tengas algunas quejas. ¡Harald! ¡Trajimos al sabio! Fue difícil llegar a tiempo, Harald. Te diriges al rey. Bueno, salve, su majestad. Estoy a su servicio. Es un gusto estar adentro de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Que su reinado sea largo y sus subordinados se beneficien de él. Mis hombres están preparando un círculo ahora. ¿Tienes todo lo que necesitas? Bueno. Su majestad. El mocoso, Run, él tiene los obsequios. ¿Y no pensaron en ir por más? No conocíamos las hierbas. Parece que la corona viene con una responsabilidad. Arne, ensilla un caballo rápido. Tengo trabajo para ti. Y para ustedes dos. Sirvan de algo ahora. Lleven a nuestro antiguo señor a su cuartel general. Toma. ¿Esto es todo? Hay magia fuerte en eso. Tu sabio la necesitará. Nunca dije que era... ¿Crees que no sé quién te envió? Tu sabio, Froud, necesita mi magia para ofrecer a sus dioses. Y buena suerte para él. Dile que la próxima vez que necesite algo de mí, envíe más oro. Muchas gracias por esto, pero no habrá una próxima vez. Espero que tengas razón, muchacho. Que los dioses te cuiden. En los que sea que creas ahora. Muchacho, tienes tan poca voluntad que es un pecado dejarte ir sin decir nada. Crees que tu Cristo es victorioso, pero ya ha sido traicionado. Recuerda eso, muchacho. No digas que Tyra no te lo advirtió. ¿Traicionado por quién? ¿Traicionado por quién? Está jugando contigo, Run. Ven. Despacio, no te canses. No podemos detenernos, Astrid. Bodil está en peligro, ¿escuchaste a la bruja? Hemos sido traicionados. ¿Entiendes, Astrid? Debe ser Eric. Traicionó nuestra confianza. Va a entregarle a Bodil, a Harald. No hay tiempo. No importa si ella vive o muere, ¿cierto? Mientras sea tuya. Nada te lastima más que la idea de que esté en la cama de otro hombre. Creo que prefieres que muera a eso. Ah, estás tan ciego. Todo esto por la muerte cuando la vida está enfrente de ti. Astrid, ¿A qué te refieres? Te amo. Te amo más de lo que Bodil te amará. Ella no te conoce, Run. Los escuchaste. Te llamaron su mascota.
Es todo lo que eres para ellos, incluso si la cura siempre será así. Dales la cura y después vámonos, vamos. Tú y yo podríamos ir a cualquier lugar, el mundo es grande. Bodil me pidió que me fuera con ella también. ¿Sabes? Desearía haberlo hecho. ¿Estás jugando conmigo? No, Astrid. ¿En serio estás tan ciego? ¿O solo estabas jugando conmigo? ¿Soy un juguete para ti? Astrid, eres mi amiga. ¡Eres un imbécil! ¿Run? ¡Run! El amuleto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Has estado negociando con escitas, muchacho? Es un pasatiempo peligroso. Devuélvemelo. Podrías comprar un amuleto así de cualquier adivino. Espero no hayas pagado mucho por él, ¿ah? Dije que me lo des. ¿Pelearás conmigo por esta baratija? No te metas conmigo, Arn. Sé lo que planeas. Sé que Harald planea hacerse rey. No tiene que ser así, Arn. Harald no tiene magia. Lo que necesitamos para curar a Bodil está aquí. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Quién crees que me envió? Pensé que eras un buen hombre, Arn. No. Soy un hombre práctico. Eric. Él no puede liderarnos, Run. Él no pertenece a este lugar. El rey no necesita fuerza. Necesita estabilidad. Necesito un rey que no tema tomar decisiones. Harald no es un rey. Tiene hombres y dinero. ¿Qué crees que es un rey, Run? No tenemos que pelear. Ven conmigo, trae la cura del sabio. Iremos juntos y veremos a Bodil curarse. Ay, casada con Harald. No serías el primero en perder un amor. Es por el bien del reino. Prefiero morir. ¿Bien? ¡Eres un maldito tonto, muchacho! ¡Bodil! ¡Ven! Puedes regresar conmigo. O puedes quedarte ahí con él. ¡Arn! ¡La cura no funcionará! ¡Te equivocas! Luché lo suficiente contra los escitas para coleccionar mis propias baratijas. Bodil se curará. Alíviate con eso. No le importa. No le importa que se cure. Solo que sea suya. ¿Qué? Bueno, bien podría estar muerta. Tengo mi recompensa de todas formas. Ven, chica. No tenemos que quedarnos aquí. ¡Astrid! ¡Astrid! Thank you.
Duermes como un muerto, Varego. ¿Qué tiempo llevo aquí? 2 horas. Mi cara. ¿Crees que solo soy buena para adivinar la fortuna? El amuleto estaba roto. Lo sé. Y Harald tiene la cura. También lo sé. ¡Oh! ¿Y por qué estás tan triste? La chica vivirá si ellos tienen la cura. Y se casará con Harald. Ella lo odia. Al igual que tú. Sí. El hombre más fuerte, el hombre más guapo, el hombre que intimida y alardea. Tiene más y le importa menos que a ti. Es un tonto. Pero él gana. Odias verlo ganar, verlo tomar a tu mujer. Sí. Pensar en él con ella. En ella compartiendo su cama y teniendo a sus hijos. Sí. Lo odias. Yo lo odio. Entonces muere. No puedes hacer nada más con odio, así que mejor hazlo aquí. No te detendré. Yo lo odio. Y quiero a Baudil solo para mí. Astrid tiene razón. Tal vez me importa más tenerla que curarla. La amo. Si vive, incluso si se casa con Harald, es mejor, ¿no? ¿Qué debo hacer? Este dios al que los del norte le rezan, el dios que fue colgado de un árbol como sacrificio. No puedo ver el punto de ese tal dios, pero parece que lo apoyan. Tal vez entenderás y seguirás el ejemplo de tu dios. Trabajaré mi magia esta noche. Estará completo al amanecer. Que los dioses te den velocidad. ¡Vete! ¡Miren esto! ¡Traigan al anciano! Quiero que vea esto. Vivirá, anciano. Mira el problema que pudiste ahorrarte.
¿Por qué no se mueve? ¡No! ¡Está muerta, está muerta! ¡No! ¡Es imposible! ¡Me prometiste que viviría! ¡Pero la ceremonia! ¡No, no sé qué! ¡Maldito imbécil! ¡Te cortaré la cabeza! ¡Las hierbas son...! Las equivocadas. ¿No es así, Astrid? ¡Atrápenlo! Ron, escucha. No vine a matarte, Harald. Hazte a un lado. No hay nada que se pueda hacer. ¡Al diablo ustedes dos! ¡He renunciado a la fe por culpa tuya! ¡Ah, maldito seas! ¡Todos estamos malditos! ¡Bodil hubiera vivido si no fuera por ti! ¡Bodil! ¡Bodil! Te amo. Es un milagro. Mi niña. Arne. Soy tu rey. Mi señor, llévenselo.
Aquí estoy, Rune.